¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, jóvenes estudiantes? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, continuamos con la secuencia de la clase. Hoy día toca hablar sobre lo que concierne al tema del lenguaje. ¿Ok? Al tema del lenguaje. Muy bien, entonces empezamos. Bueno, como ya ustedes me conocen, antes de empezar, disculpen, soy el profesor Adelito Salinas Díaz. Nada, pues hoy día vamos a retomar nuevamente la clase del video anterior. En el video anterior habíamos hablado acerca de la comunicación, hoy en día vamos a hablar sobre el lenguaje. Lenguaje. Hoy día hablamos sobre el lenguaje en este video. Así que mucho ánimo y a concentrar. Bien, empezamos entonces. El lenguaje. Cuando nosotros hablamos del lenguaje, básicamente nos remontamos a hablar sobre el instrumento, o sea, la herramienta principal o aquella facultad humana que permite al hombre poder relacionarse con los demás de forma racional y de forma convencional. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el ser humano utiliza el lenguaje como una herramienta, como un instrumento imprescindible de forma racional y convencional para poder comunicarse y para poder relacionarse con sus semejantes, ya sea verbal o no verbal. ¿Estamos de acuerdo? Genial. Muy bien, pasemos a las características. Estoy dando una breve retroalimentación o una breve información acerca del lenguaje, porque luego les voy a presentar un documento en Word que vamos a trabajar a lo largo del video y que también he dejado actividades. Así que mucha atención, por favor. A ver, entonces, características del lenguaje. Las características del lenguaje son muy, muy, pero muy, muy importantes. Es cierto que son muchísimas, pero yo he seleccionado para este video las más importantes. Decimos en primer lugar, o como característica número uno, que el lenguaje es una fuerza socializadora. ¿Por qué decimos que el lenguaje es una fuerza socializadora? Porque permite al hombre, profesor, pues transmitir ciertos conocimientos, o es un vehículo, en otras palabras, para la transmisión de conocimientos, para la transmisión de información, etc. Por eso decimos que el lenguaje es una fuerza socializadora, porque permite al hombre mantenerse en contacto con los demás y transmitir sus conocimientos, transmitir sus costumbres, transmitir sus tradiciones, sus creencias, sus informaciones, etc. Segunda característica, decimos de que el lenguaje es un instrumento de relación social. Justamente, esto complementa a la primera característica. Es un instrumento de relación social porque permite al hombre mantenerse interactuando con su medio físico y con su medio sociocultural. Ahora bien, tercera característica, el lenguaje es producto del universo simbólico. ¿Qué significa, profesor, de que el lenguaje sea producto por el universo simbólico? Puesto de que es creado por abstracción a través de símbolos. Los símbolos son aquellos que representan una idea, un hecho, un significado en común. Por ejemplo, la paloma. ¿Qué simboliza? La paz. Pero la paz es una idea y las ideas son abstractas. Por eso decimos que el lenguaje es un universo, es producto del universo simbólico, porque está creado a través de abstracciones. Las ideas son abstractas, ¿por qué? Porque yo no los puedo ver, no los puedo tocar, no los puedo palpar, etc. ¿Okay? Muy bien. De cuarta característica, decimos de que el lenguaje es una conducta humana. Esto remite a que el lenguaje se manifiesta a través de estímulos y respuestas. El estímulo vendría a ser el acto del habla, mientras que la respuesta vendría a ser el efecto que produce de un mensaje determinado. ¿Estamos de acuerdo? Por eso decimos de que el lenguaje es una conducta humana. En eso todos estamos de acuerdo. Muy bien, también decimos de que es una facultad humana. Es una facultad humana, sí, profesor, ¿por qué? Porque solo el hombre tiene la facultad o la capacidad para poder ¿qué? Comunicarse, para poder hablar, para poder articular sonidos. Por eso decimos de que el lenguaje es una facultad humana. Aquí hay un temita muy, muy bonito que debemos recordar. Puesto de que muchos lingüistas, como por ejemplo Noam Chomsky, como por ejemplo Sapir, como por ejemplo Descartes, racionalista, pero también había aportado en el campo de la lingüística, y muchos otros, pues, ¿no? Pero los más importantes son estos, manifiestan lo siguiente, de que el lenguaje es estrictamente humano, mientras que la comunicación es un fenómeno de todos los seres vivos. Todos los seres vivos se comunican, pero no todos los seres vivos pueden o tienen esa facultad de que de hablar, de articular sonidos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bien, también decimos de que el lenguaje es convencional, profesor. ¿Por qué decimos de que el lenguaje es convencional? Es convencional porque es producto del acuerdo de una determinada comunidad.
es producto social de una determinada índole o raza cultural. ¿Estamos? Muy bien, por eso decimos que es convencional, porque es aceptado por una determinada comunidad, por los miembros de una determinada comunidad. ¿Es universal? Por supuesto que sí, porque es producto de la herencia genética de todos los hombres, por eso decimos que es universal. Esta característica es la más global, esta característica es la más importante, porque el lenguaje es producto de la herencia genética del hombre, solo el hombre tiene esa capacidad innata de poder que adquirirlo. Por eso decimos que el lenguaje es innato al hombre, porque cuando el hombre nace, cuando el individuo aparece sobre la faz de la tierra, ya tiene esa capacidad de que producto de su desarrollo, producto de su crecimiento, pueda ir consolidando, pueda ir sistematizando y articulando ciertos sonidos. ¿Okay? Muy bien. Entonces, como por ejemplo la comunicación, somos seres sociables por naturaleza, así que en ese aspecto no tenemos ningún problema. También decimos que el lenguaje es multiforme, porque existen muchas formas de cómo comunicarnos. Y un claro ejemplo de ello es la cantidad de lenguas o la múltiple variedad de lenguas que existen sobre la faz de la Tierra. Y sin ir muy lejos, nuestro país. Nuestro país es un país multicultural, pero aparte es un país que es plurilingüe, porque cada cultura tiene sus lenguas. Existen más de 16 o 17 familias lingüísticas en nuestro país. Y tú te imaginas que en cada familia lingüística existen muchas lenguas, ¿ok? Entonces, eso es un claro ejemplo. Por eso decimos que el lenguaje es multiforme, porque adopta muchas formas el lenguaje. Muy bien, es heteróclito también. ¿Por qué decimos de que el lenguaje, profesor, es heteróclito? Es heteróclito el lenguaje, mis estimados alumnos, porque cada lengua tiene sus propias normas y no se puede someter las normas de una lengua a otra. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí entonces. Toda lengua es autónoma. Ahora bien, profesor, toda lengua también es importante aquí precisar de que toda lengua tiene sus propios dialectos. Eso es totalmente cierto. El castellano, nuestro idioma, nuestra lengua oficial, ¿tiene sus dialectos aquí en nuestro país? Por supuesto que sí. Toda lengua tiene sus propios dialectos. Por ejemplo, el castellano que se habla en Trujillo es totalmente distinto al castellano que se habla en Piura. Varía en cierto modo. Ya sea una variación fonética, ya sea una variación de semántica, ya sea una variación morfológica o ya sea una variación lexical, pero no es igual, no es en su cabalidad igual. Por ejemplo, también el castellano que se habla aquí es totalmente distinto al de Huancayo, es totalmente distinto al de Cerro de Pasco, es totalmente distinto al de Lima, es totalmente distinto al de Chimbote, es totalmente distinto al de Chiclayo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Por ejemplo, el quechua que se habla en Ancash es totalmente distinto al quechua que se habla en Cusco. Varía en cierto modo, varía, como ya te dije, en su forma semántica, en su forma morfológica, en su forma, ¿qué más te puedo decir? Lexical y fonética, varía de una u otra manera. Genial, entonces, vamos rápidamente a ver el documento que yo he preparado para ustedes. Y una vez, entramos aquí al documento. A ver, un momento, por favor. Listo, aquí lo tenemos. Esto es el documento con que nosotros vamos a trabajar hoy día, ¿ok? El lenguaje. Mira, recontra sencillo, nivel coquito, ¿ya? El lenguaje es una facultad exclusivamente humana, ya lo dijimos. Muy bien, solo los seres humanos poseemos un sistema, ojo, un sistema es un conjunto de elementos altamente estructurado que nos permite expresar lo que pensamos y sentimos a través de símbolos. Por eso dije que el lenguaje es producto del universo simbólico, porque está creado de abstracciones, o sea, a partir de ideas de símbolos, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahí todo correcto. El lenguaje se manifiesta por medio de la lengua y el habla. Así es, el lenguaje se materializa a través de estos dos medios. Ojo, vamos a ver también los planos de la lengua. No te olvides, los planos del lenguaje son dos, la lengua y el habla. La lengua es un sistema de signos, mientras que el habla es el uso de ese sistema. La lengua es social y homogéneo, mientras que el habla es heterogéneo, es individual. ¿Ve? Muy bien, no olvidemos esa parte. ¿Qué es el lenguaje, profesor? Mira, aquí te lo he puesto en un mapita para que lo veas mucho mejor. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es una facultad, ya empezamos por aquí, por el lado de mi pantalla, el lado derecho, cuyo rasgo principal es la creatividad. Asimismo, es una facultad porque es propia de los seres humanos para expresar mensajes a través de símbolos. ¿Solamente a través de símbolos, profesor? También de otras formas. ¿Okay? Como gestos, como movimientos, etc. Transmitimos mensajes.
se manifiesta a través de la lengua y él habla las variaciones o, las, o, la, o los, perdón, los planos del lenguaje, los planos del lenguaje, que es la lengua y él habla. Muy bien. ¿Cuáles son, profesor, las características del lenguaje? Aquí te lo he puesto, espero que logres verlo, lo voy a pasar de forma lenta para que cuando tú veas el vídeo puedas ir dándole pausa para que de esa manera puedas registrarlo mejor. ¿Cuáles son entonces, profesor? Voy a pasarlo despacio. ¿Cuáles son, profesor, las características del lenguaje? Las características del lenguaje, una de las más importantes, mira aquí, es que el lenguaje es innato. ¿Por qué, profe? Mira, ahí vemos en la imagen un bebito. Es inherente al ser humano. ¿Qué es inherente? Es propio del ser humano. Cuando tú naces, mira, aquí vemos el bebé, ya nacemos con esa capacidad o con esa facultad de poder desarrollar ese lenguaje a través del tiempo, a través de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo personal. También decimos de que el lenguaje es universal. Mira, ¿por qué decimos de que el lenguaje es universal? Porque todos los seres humanos comparten esta capacidad. Ahí en esa imagen lo vemos claramente. Todos los seres humanos. Por eso dijimos es que una característica importantísima del lenguaje es que todos los seres humanos compartimos este instrumento, esta herramienta, porque es producto de la herencia genética del hombre. Otra característica más, que el lenguaje es inmutable, mira, no cambia, salvo la evolución de la especie humana. Así es, ¿estamos? Muy bien. Otra, he puesto otro esquemita más que es importante aquí tener en cuenta. Lo voy a pasar despacio, vamos a ir analizando parte por parte, ¿ok? Déjame primero ver aquí. ¿Qué usamos, o dice, en primer lugar, para qué usamos el lenguaje? ¿Para qué usamos el lenguaje? ¿Ok? Entonces ahí, ¿para qué usamos el lenguaje? El hombre, partamos de aquí, el hombre usa el lenguaje para expresar emociones que tienen que ver con la función expresiva. ¿Ok? Tiene que ver con la función expresiva. ¿Y qué es la función expresiva, profesor? La función expresiva, no te olvides que también es llamada emotiva o afectiva, ya lo vamos a ver más adelante, que permite al hombre expresar sus sentimientos, ¿ok? Sus sentimientos, y que está relacionado con el emisor, porque permite expresar, dice, emociones. ¿Quién expresa emociones? El emisor, ¿ok? Muy bien, manifestar su mundo interno. Okay, la función expresiva. ¿Para qué el hombre también utiliza el lenguaje? Dos, para imprimir exhortaciones, que tiene que ver con la función apelativa. ¿Qué significa imprimir exhortaciones, profesor? O perdón, impartir exhortaciones, convencer, persuadir a un público determinado. ¿Okay? Tiene que ver con la función apelativa. Apela a la modificación de la conducta del ser humano. Orienta al ser humano. Convence, a eso se refiere. El hombre usa el lenguaje ¿para qué también? Para dar a conocer informaciones, eso lo habíamos dicho también, que tiene que ver con la función referencial, o también llamada función representativa, que tiene que ver básicamente con resaltar la realidad objetiva, la realidad concreta, la realidad tangible, tal y como se presenta. Tiene que ver aquí con el nivel, con el nivel cognitivo del lenguaje, ¿estamos? Por ejemplo, digo, la ballena es el mamífero más grande del mundo, es un hecho real, es un hecho comprobado científicamente. Por lo tanto, tiene que ver con la función referencial. Muy bien. O, por ejemplo, digo, la Tierra gira alrededor del Sol. Es un hecho corroborado, un hecho comprobado. Entonces, es parte de la función referencial. El hombre usa el lenguaje ¿para qué también? Para establecer contacto. Esta también tiene que ver con la función de contacto, o también, perdón, con nativa, o también llamada función fática. ¿Ok? Por ejemplo, yo digo, hola, hola, dos, tres, ¿me escuchan? Ustedes, estimados alumnos, ¿me escuchan? Entonces, a eso, función fática, que permite o que impide perder la hilación comunicativa. El hombre utiliza el lenguaje también para explicar que funcionamiento, que tiene que ver con la función metalingüística, que utilizamos el lenguaje para hablar sobre el propio lenguaje. Y por último, el hombre utiliza el lenguaje para producir que el goce artístico, que tiene que ver con la función estética, que es netamente propia de las manifestaciones artísticas, de las manifestaciones literarias, y que se apoya de recursos figurativos, de recursos gramaticales, como por ejemplo las figuras literarias. Entonces, para eso utiliza el hombre el lenguaje. Vamos pasando entonces. Pasamos aquí. Función expresiva. Muy bien, mis estimados alumnos, función expresiva. La función expresiva también llamada función emotiva, ¿ok? El emisor expresa sus emociones, sus sentimientos y sus puntos de vista sobre la realidad a la cual se refiere. Esta función se relaciona con el emisor, no te olvides, porque es la persona, el emisor quien expresa su mundo interno, sus sentimientos. Por ejemplo, decimos aquí, mira, ve,
aquí. Me parece fabuloso tu plan de reflotar la empresa. Me parece fabuloso tu plan de reflotar la empresa. Parte de la función expresiva. Felizmente los juegos nos dieron la razón con su fallo. Expresa una especie de, ¿qué? De satisfacción. Qué hermosa mujer, ¿no? Expresiva. ¿Por qué? Porque está expresando que le está resaltando las cualidades de un ser humano. De forma que hay los signos de exclamación y nos muestran claramente. Función expresiva. A las mil maravillas. También función expresiva. Los signos de exclamación rápidamente nos dan a entender de qué es función expresiva. Gol es una función expresiva de ímpetu, de emoción, etc. Muy bien. Función apelativa, también llamada la función conativa, o también función, también se llama de llamada, no te olvides, apelativa, también de llamada. Esta función se relaciona con el receptor. ¿Por qué, profesor? Porque implica que la otra persona, el receptor, modifique su conducta, que la otra persona, que yo logre persuadir a la otra persona, que logre convencer, que logre orientar o modificar su conducta de la otra persona. Es por eso que se relaciona con el receptor. Expresa la intención del emisor para que el receptor actúe de acuerdo a su voluntad. O sea, el emisor busca influir sobre la conducta del receptor. Busca persuadirlo para que adopte, dice, un comportamiento determinado. Por ejemplo, digo aquí, ¿podrías leer en voz baja? Le estoy diciendo a otra persona, para que pueda leer en voz baja, para que baje la voz. Dos, no fumar. Es que está influyendo. Por ejemplo, vas a una empresa y en una de las paredes está ahí, no fumar. Está influyendo tu conducta, sí, no está orientándote que no debes fumar. Por lo tanto, si quieres ingresar, debes no portar cigarrillos. Muy bien. Jóvenes, no pierdan el tiempo en suntuosidades. Por ejemplo, aquí jóvenes es un vocativo. La coma que está delante detrás de jóvenes se llama coma vocativa. ¿Por qué? Porque rápidamente me permite a mí diferenciar lo que me están expresando posteriormente. Jóvenes, no pierdan el tiempo en suntuosidades, ¿okay? En banalidades. Muy bien. Por ejemplo, digo, Monchito, ponte a estudiar. No te olvides que la función apelativa tiene que ver con vocativos y con verbos imperativos, de orden, de ruego, de mandato. Por ejemplo, le digo, María, ponte a hacer tu tarea. Juan, hazme caso. Monchito, dámelo rápido, ¿no? Entonces, son ejemplos de función apelativa. La función representativa tiene que ver también con la función denotativa, también se llama función referencial o informativa, ¿ok? La función representativa, como ya te dije, expresa información objetiva, conceptos, conocimientos, sin que intervenga con su opinión personal. Ejemplo, Carare, la ciudad antigua de América. Eso es un hecho real, un hecho histórico que sí ha sucedido. Por lo tanto, le corresponde a la función representativa. Perú 1, Colombia 0, quizá en un partido de fútbol. Un hecho real, un hecho del que ha sucedido objetivamente. Próximamente los países del Grupo del Río reafirmarán su tratado de desarme. Un hecho real, un hecho objetivo que suscita sobre la realidad. Función enfática o también llamada función de contacto o también llamada función de interacción, no te olvides, interaccional. El emisor aquí, esta función se relaciona, por favor, aquí. Ah, perdón, aquí en la función representativa, acá se relaciona ¿con quién creen? Con el contexto, ¿ok? Mientras que la función fática se relaciona ¿con quién, profe? Se relaciona con el canal, porque aquí el emisor intenta consolidar, detener o mantener el contacto con el receptor, lo más posible, mantener ese contacto comunicativo con el receptor, que no se corte esa hilación comunicativa. El objetivo es constatar, garantizar el funcionamiento del canal de la comunicación. ¿Aló? ¿Me escuchas? Repite, por favor. 1, 2, 3, probando, probando, probando. Entonces son ejemplos claramente de función fática. Y luego tenemos la función metalingüística. Cuando hablamos de la función metalingüística, el lenguaje se emplea para hablar o explicar sobre el propio lenguaje. Se expresa nítidamente en la tarea lingüística de lingüística que comunica sobre la estructura y funcionamiento de la lengua. La oración posee una estructura bimembra. Es producto de la, ¿de quién? De la función metalingüística. ¿Qué significa inefable? Desconoces una palabra y tú le preguntas a otra persona, ¿qué significa esta palabra? Ejemplo de función metalingüística. Por ejemplo, esta situación que estamos realizando ahorita, estamos estudiando el lenguaje para hablar del lenguaje. Es un ejemplo de función metalingüística. Y por último, la función estética.
O también, o perdón, la función metalingüística está relacionada con ¿quién? Con el código, ¿ve? Con el código, no olvidemos. Mientras que la función poética está relacionada con el mensaje, porque aquí lo que pretende el emisor es embellecer su mensaje, a través de embellecer ese contenido, esa información, ya sea con figuras retóricas, con figuras literarias, como la anáfora, la metáfora, el hipérbato, la del símil, etcétera, la cantidad de figuras literarias que podemos encontrar. ¿Ok? Entonces, es exclusivamente esta función poética del plano artístico, de la literatura, ¿ve? De la poesía, de los cuentos, de una novela literaria, etcétera. Es producto, son ejemplos claves de la función poética. Aquí eres la luz de mis ojos, por ejemplo, ¿no? El tiempo es oro, me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo, César Vallejo. Muy bien. Ahora bien, aquí he dejado una aplicación para poder ir resolviendo. Dice, partamos aquí, lo vamos a resolver conmigo. Luego en la tarea domiciliaria sí lo van a hacer ustedes. Primero aquí conmigo y luego la tarea domiciliaria sí lo van a hacer independientemente. Entonces, verificamos esta breve información. Los seres vivos en general son capaces de comunicarse. Ya dijimos que la comunicación es que de todo es producto de todos los seres humanos. Perdón, de todos los seres vivos. Existen diferencias entre la capacidad de comunicarse el ser humano y de los demás seres, explica tu punto de vista. ¿Será igual la comunicación de los seres humanos con los otros seres vivos como los animales, los vegetales, etcétera? No, no, es totalmente distinto. Nosotros tenemos, como ya les había anticipado, tenemos la facultad o la capacidad de utilizar este instrumento importantísimo que es el lenguaje para poder comunicarnos. Entonces, nosotros nos diferenciamos por ello, exclusivamente de los otros seres vivos. Los animales se comunican de forma instintiva, ¿okay? De forma instintiva significa de que lo hacen a través de sonidos, a través de chillidos, etcétera, a través de gemidos también, ¿okay? Y que esos sonidos y que esos gemidos o chillidos implican sensación de peligro, de hambre, de sed, de celo, etcétera, ¿okay? Muy bien, eso es una característica entonces que yo puedo explicar en esas líneas. Ya la dejo a tu criterio para que tú también investigues y puedas realizar. Indica si cada afirmación aquí, a ver, veamos, es verdadera o falsa. Es verdadera o falsa. A ver, veamos rápidamente. La lengua es un código. Aquí dice, la lengua es un código, ¿sí o no? Sí es un código. Verdadero. El habla es el código de un grupo. El habla es el código de un grupo. A ver, veamos, analicemos bien. El habla es el código de un grupo. ¿Será el código de un grupo el habla? La lengua es el código, sí, uno de un grupo. Falso. El habla es sociofísica. El habla es sociofísica. A ver, registremos ese punto, por favor. El habla es sociofísica. El habla es psicofísica, psicofísica, verdadero. La lengua es social, por supuesto que es social. El habla es un acto personal, por supuesto que es un acto personal. La lengua es un acto momentáneo, no, 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 la lengua es que perdurable, perdura en el tiempo. ¿Quién es un acto momentáneo? El habla. Muy bien. Entonces, la lengua exige constancia y regularidad. La lengua exige constancia, regularidad, verdadero. La lengua se realiza en el habla, así es, así es. La lengua dijimos que es el sistema de signos y el habla es el uso de ese sistema. En otras palabras, el uso de la lengua. Muy bien, el habla es latente cuando se oye. El habla es latente cuando se oye. ¿Quién es latente? Virtual, ¿quién es? ¿Quién es latente? El habla es latente cuando se oye. A ver, analicemos esa parte, por favor. El habla es el habla en donde estamos. Ok, estamos aquí. ¿El habla es latente cuando se oye? No, ¿quién es latente? Es la lengua. Falso. ¿El habla es psicofísica? Así es psicofísica. ¿La lengua subyace en el cerebro? La lengua subyace en el cerebro, por supuesto. Es virtual, es psíquica, es abstracta. ¿El habla es individual? Así es. ¿La norma es el conjunto de todo lo que puede usarse? La norma es el conjunto de todo lo que puede usarse, así es. ¿La norma es individual? No, la norma es para todos, ¿ok? La norma de una lengua es para todos, no solamente para mí. Por eso que dijimos que toda lengua tiene sus propias normas y no se le puede someter las normas de una lengua a otra lengua. Por lo tanto, si una lengua, nuestro castellano, tiene normas, ¿ok? Esas normas debemos respetarlas todos. ¿No? ¿O acaso tú escribes de forma distinta a lo que a otro tu compañero? ¿No? Todos escribimos de acuerdo a lo que nos han enseñado, de acuerdo a las normas gramaticales del castellano. Muy bien. Seguimos. El dialecto es una variante económica, sí, verdadero también. Relaciona las expresiones, profe, ¿qué es un dialecto?
No te olvides que el dialecto viene a ser la variación de la lengua por el lugar. Por eso dije que toda lengua tiene sus propios dialectos, pero el dialecto es la variación de una lengua por el lugar. Por ejemplo, el español de Trujillo, y es llamado dialecto, es totalmente distinto al dialecto de Piura, al dialecto de Tarapoto, al dialecto de Ancash, etcétera, etcétera. El español tiene, cada lengua tiene sus propios dialectos. ¿Okay? El español de Trujillo es el dialecto de acá. El español de Piura es su dialecto y así sucesivamente. Muy bien, relaciona las expresiones de la izquierda con los conceptos de la derecha. Muy bien, aquí para que tú veas relacionado entre lengua y habla, entre lengua y habla. ¿Okay? Ahí lo dejo. Determina la función que predomina en cada mensaje. Determina la función que predomina en cada mensaje. ¡Qué alegría! Función que expresiva. Oye, tú, despierta. ¿Está influyendo en quién? Oye, tú, despierta. Oye, tú, ¿se refiere a quién? A otra persona, al receptor. ¿Quién está relacionado con el receptor? La función que persuasiva. Bueno, tres puntos suspensivos. Tres puntos suspensivos. Yo, antes de empezar. ¿Qué tipo de función aquí es? ¿Qué función de lenguaje está cumpliendo? Bueno, yo, antes de empezar. ¿Qué función? Expresiva, muy bien. ¿Qué significa cantinflear? ¿Qué función? Metalingüística. Probando, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, es función fática. ¿Estamos? Muy bien. Quiero escribir los versos más tristes esta noche. Pablo Neruda, ¿quién es? Función estética. Señorita, buenas tardes. Señorita, coma, vocativa, buenas tardes. Función persuasiva. Vamos, boys, vamos, boys, vamos, boys. Función expresiva. Uf, función expresiva. La oración anterior es unimembre. Función metalingüística. Muy bien. Relaciona. Aquí para que relaciones, invítame ese pastel, dice, invítame ese pastel. ¿Qué quieres? ¿Qué quiere mi reinita? ¿Qué quiere mi reinita? Entonces ahí para que vaya relacionando con las funciones de lo he dejado. Muy bien. Analiza los mensajes de las tiras cómicas y determina la función del lenguaje que predomina en cada viñeta. Determina entonces aquí la función del lenguaje que predomina en cada viñeta, por favor. En las viñetas en blanco, ahí para que tú lo puedas ir realizando. ¿Ok? El detalle también, ahí lo hemos visto. Determina la función que predomina en cada mensaje. ¡Ay, qué dolor! Expresivo. Y así sucesivamente para que tú vayas verificando esos detalles. ¿Ok? Para que lo vayas haciendo en tu casa. Muy bien, para que trabajes en tu tiempo libre acerca de todo lo que estamos aprendiendo. Y aquí he puesto la tarea domiciliaria, número 2. ¿Qué responde brevemente? Aquí unas preguntitas muy sencillas para que puedas ir revisando. ¿Okay? La primera, ¿cómo se llama la capacidad de comunicarse que tiene el hombre? ¿Cómo se llama? Muy bien, lenguaje, ya está. ¿Qué es un código? Un sistema de signos y así sucesivamente. También para que relaciones en... ¿Ok? Y así pues... que vayas pasando. Escribe verdadero o falso según corresponda. Así he colocado, entonces, para que puedas ir practicando. De esta manera, chicos, vamos ya llegando a las conclusiones del curso. Sin antes mencionar de que también no olvidemos precisar que la lengua tiene variaciones. ¿Ve? La lengua tiene variaciones. Ya dijimos de que la lengua es un conjunto de signos, un sistema de signos, es social y homogénea, es psíquica porque está aquí en la mente del ser humano, en el cerebrito, el ser humano es virtual, es latente, es perdurable y perdura a través del tiempo. Mientras que el habla, por otro lado, es el uso de la lengua, es el uso de ese sistema. El habla es individual y es heterogéneo, porque todas las personas no hablamos de igual forma. Todas las personas tenemos su propio estilo en el momento de hablar. Muy bien, el habla es psicofísica y a la misma vez es fisiológica, ¿ok? El habla es concreta, el habla es concreta, es objetiva, mientras que la lengua era que psíquica, era virtual, era abstracta, mientras que el habla es concreta. Muy bien, el habla es momentánea. Ahora bien, es necesario también observar aquí puntos importantísimos como las variaciones de la lengua. Cuando nosotros hablamos de las variaciones de la lengua, y con esto ya vamos terminando y cerrando el tema, y tú para que vayas desarrollando las preguntas, lo voy a pasar nuevamente para que tú lo puedas copiar en un Word o en una hoja bon, las preguntas, y de esa manera pues puedas ir revisando, puedas ir resolviendo, por favor, la tarea que yo estoy dejando, más que todo, para que vayas practicando. Y entonces,
Decimos lo siguiente aquí, las variaciones. Encontramos las variaciones de la lengua, la variación diatópica o también llamada variación dialecto regional. Eso es uno. Dos, encontramos la variación diastrática o también llamada dialecto social o también llamada sociolecto. Por otro lado, encontramos la variación diacrónica. Y cuarto, la variación diafásica o idiolecto. Lo primero, la primera variante que tiene que ver con el dialecto regional. Cuando nosotros hablamos de un dialecto regional, o también llamado, profesor, variación diatópica, tiene que ver básicamente aquí con la variación o el dialecto. El dialecto es la variación de una lengua por el lugar determinado. Ya te lo dije, que el español de Trujillo es totalmente distinto al español de todas las regiones que existen en nuestro país. ¿Estamos? Por eso dijimos que toda lengua tiene sus propios dialectos. Ahora bien, pero existen aquí tipos de dialecto. El dialecto semántico, el dialecto fonético, el dialecto lexical y el dialecto morfológico. Veamos el primer tipo de dialecto, el dialecto semántico. Cuando nosotros hablamos de un dialecto semántico, tiene que ver aquí que una palabra o que un significante tiene diferentes significados. Por ejemplo, un significante tiene diferentes significados. ¿Estamos? Muy bien. Por ejemplo, niño. El término niño o la palabra niño tiene diferentes significados. Aquí en Perú significará, por ejemplo, niño de corta edad, etc. En otros lugares es llamado de distintas maneras. ¿Okay? Entonces, varía. El dialecto fonético, forma en que tiene cada hablante de un lugar para pronunciar una misma palabra. La forma, entonces, que cada hablante tiene para pronunciar una determinada palabra. Y en este caso lo relacionamos el dialecto fonético con el dejo, con el tonillo. Eso lo presenciamos en las personas provenientes de la sierra, provenientes de la selva, ¿no? Entonces, es totalmente, ahí lo notamos por su forma de hablar, ¿ok? Y por otro lado tenemos el dialecto lexical. El dialecto lexical tiene que ver básicamente que el significado aquí es el mismo, pero lo que cambia es el significante. Por ejemplo, digo, persona de corta edad, ¿a quién me refiero? A un niño aquí en Perú. En Chile le dicen cabrito a los niños, en España chaval, etcétera, etcétera. El significado es el mismo, pero lo que cambia aquí es que el significante, el nombre, cómo se determina esa persona. Muy bien, y por otro lado tenemos el dialecto morfológico. El dialecto morfológico aquí consiste en que se altera ciertos morfemas que modifican la estructura de la palabra. Por ejemplo, los diminutivos, que es parte de los dialectos morfológicos. Cuando yo en vez de decir papá, digo papito, el hito, agrego un diminutivo. Entonces, agrego, ese hito es un morfema que lo agrego para modificar la estructura de una palabra. O en vez de decir mamá, yo digo mamita, ¿no? Ita, ese hito, ese diminutivo, entonces tiene que ver con un dialecto morfológico. Luego tenemos el dialecto profesor social o variación diastrática, que tiene que ver con los niveles de la lengua. Aquí encontramos al nivel superestándar, al nivel estándar y al nivel subestándar. El nivel superestándar es propio de quién es, profesor. El nivel superestándar es propio de las personas que manejan en su total cabalidad el idioma o la lengua española. ¿Okay? Por ejemplo, aquí encontramos a quién es, profesor. Encontramos aquí encontramos a los grandes literatos, porque este nivel superestándar, que es lo más alto de una lengua, encontramos a las personas que les tienen un hábil dominio de este idioma, de esta lengua, que manejan el plano o que se desempeñan dentro del plano artístico, como por ejemplo los escritores, los poetas, los novelistas, o por ejemplo los premios, ¿no? los premios Nobel, ¿no? Entonces esas personas se encuentran aquí, los más grandes arquitectos de la palabra, llamémoslos de esa manera. Luego tenemos el nivel estándar. El nivel estándar tiene dos variaciones, un nivel culto y un nivel ¿qué? Coloquial. El nivel culto tiene que ver aquí con los tecnicismos, ¿ok? Con los tecnicismos. Con los tecnicismos o también llamado tecnolectos. ¿Ya? Y aquí es un lenguaje técnico y exquisito. Se encarga porque respetan las normas gramaticales. Ejemplo, el mensaje presidencial, una conferencia de prensa. Aquí, más que todo, en el nivel culto encontramos a todos los profesionales. ¿Okay? Por ejemplo, los tecnolectos. ¿Qué es un tecnolecto, profesor? Las palectos significa palabras de un determinado, de una determinada rama, ¿okay? De un determinado campo semántico y lingüístico. Por ejemplo,
Los médicos tienen sus propios tecnolectos. ¿Cuáles son los tecnolectos de un médico, profesor? Por ejemplo, te dicen obstetricia, por ejemplo, quimioterapia, ginecología. Son términos propicios, son términos propios del campo de la medicina, de todos los médicos. Profesor, ¿cuáles son los tecnolectos de de un ingeniero de sistemas, por ejemplo? Microsoft, por ejemplo, Office, Harvard, ¿qué más? A ver, ¿qué más podría ser aquí? PowerPoint, qué sé yo, StopShare, Skype. Entonces, todos esos elementos, esas palabras que se emplean dentro, que son uso de esas personas, quienes manejan, quienes son especialistas de ese determinado campo. Los tecnolectos de los profesores, profesor, pueden ser, mira, didáctica, pedagogía, aprendizaje, qué sé yo, y a ver, puede ser también aprendizaje, enseñanza, etcétera. Son propicios de nuestro campo, son propicios de esas personas que son especialistas en ese entorno, en ese espacio que se han especializado. Y así todo profesional tiene sus propios tecnolectos, tiene sus propios tecnicismos. ¿Okay? Muy bien, luego pasamos al nivel coloquial. El nivel coloquial es un lenguaje sencillo y un lenguaje claro. Aquí se emplea un lenguaje, pues, en un contexto informal y familiar. Por ejemplo, encontramos aquí a las personas de mediana educación, ¿no? Personas de mediana educación. El vocabulario que nosotros utilizamos con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestros hermanos en una reunión familiar, esto es parte del nivel coloquial. ¿Estamos de acuerdo? Y luego encontramos al nivel subestándar, lo más bajo de un idioma, de una lengua. ¿Cuál es el nivel subestándar? Aquí encontramos a la lengua popular y también encontramos a la lengua vulgar. La lengua popular es el uso de refranes, el uso de dichos, son términos reconocidos como las jergas, ¿no? La lengua popular y las jergas, la causa, ¿qué más? A ver, puede ser un cherevito por ceviche. Estoy con un filo, ¿no? Entonces son las jergas que se utilizan dentro de este lenguaje popular. Y luego encontramos la lengua vulgar, que tiene que ver aquí básicamente con las palabras, con el uso de palabras usadas dentro del tabú lingüístico, que son los vulgarismos, y hasta cierto punto las palabras soeces. Ustedes saben a qué me refiero, las palabras soeces, ¿no? Entonces, esas palabras se encuentran y los vulgarismos se encuentran en el lenguaje vulgar. En la lengua popular, no confundamos, en la lengua popular se encuentran las jergas, ¿okay? De esas personas, de ese grupo de personas que pues las utilizan y permanentemente. Y luego encontramos la variación diacrónica. La variación diacrónica son los cambios que sufren todas las lenguas a través del tiempo. Y luego encontramos la variación diafásica, que tiene que ver con idiolecto, también llamado idiolecto. Profesor, ¿qué es el idiolecto? Es el registro lingüístico personal de toda persona. Son los hábitos en cómo habla una determinada lengua, un determinado idioma dentro de un espacio sociocultural. Profesor, ¿interviene el contexto de esta persona? Por supuesto. Ejemplo de ello, una persona de la sierra. ¿Okay? Entonces, el idiolecto son los hábitos que tiene una persona para hablar una lengua, un idioma. ¿Okay? De acuerdo a su contexto, de acuerdo a su relación con las otras personas. Muy bien. Y luego encontramos, profesor, otros conceptos lingüísticos, como también, por ejemplo, aquí encontramos al multilingüismo, encontramos también aquí, profesor, al bilingüismo. El multilingüismo es muchas lenguas dentro de un espacio, dentro de un entorno sociocultural. ¿Okay? La presencia de varias lenguas dentro de un espacio sociocultural o dentro de un país. Nuestro país es un país multilingüe, por ejemplo. Y el bilingüismo. Dentro del bilingüismo, el bilingüismo significa bi, significa dos. ¿Okay? Dos lenguas o la presencia de dos lenguas que una persona hace uso, pues, ¿no? Que una persona utiliza. Una lengua, su lengua oficial y una segunda lengua que ha aprendido. Aquí encontramos a un bilingüismo coordinado y a un bilingüismo subordinado. ¿Qué quiere decir el bilingüismo coordinado? Que la persona, aparte de su lengua oficial, ha aprendido otra lengua natural, como por ejemplo el inglés, como por ejemplo el francés, el alemán, etc. Y el bilingüismo subordinado, también llamado interlecto, inter significa entre lenguas.
Aquí las personas entre lenguas, es la interferencia, la fusión de una primera lengua con una segunda lengua. Que esta segunda lengua es empleada o es aprendida por interés de obligación o por necesidad, por trabajo, etc. Un claro ejemplo de ello son las personas quechohablantes, las personas del Ande, cuando emigran a la ciudad de la costa, a la costa peruana, tienen que aprender a hablar el español para poder sobrevivir y hasta cierto punto, mantenerse vivos dentro de esta comunidad. ¿Por qué? Porque aquí en la costa es oficial el idioma español. ¿Okay? Entonces, tienen que aprender sí o sí el idioma del español con fines necesarios, con fines obligatorios para poder mantenerse, pues, y para poder sobrevivir dentro de un espacio, dentro de este entorno sociocultural. Eso es lo más importante, entonces, hablar de este tema que es sociolingüística, que es el lenguaje propiamente dicho. Entonces, espero que estos minutos hayan sido de gran interés para que ustedes puedan ir matizando la información y de esa manera ponerlo en práctica en las preguntas que yo les he dejado aquí. He dejado preguntas para que cada uno de ustedes pueda reforzar su aprendizaje y si quedó alguna duda, quedó algún inconveniente o alguna consulta de su parte, ya saben, en el primer video, en el primer documento, había dejado mi correo o también mi número de celular para que ustedes puedan rápidamente consultar, ¿okay? De esa manera, resolver sus dudas para que no se queden con la duda y sobre todo con alguna consulta que ustedes puedan tener. Así que, mis estimados alumnos, mucho ánimo y, como siempre, a cuidarse y siempre mantenernos, pues, al margen de toda esta situación que estamos padeciendo, porque, pues, son días complicados, son días difíciles que nos ha tocado atravesar, mucho más a nosotros, ¿no? Que nunca hemos visto, pues, un fenómeno de esta magnitud que se presencia a nivel universal, porque es una pandemia, ¿no? Pan significa todo. Creo que ya muchísimos países, si no me equivoco, en todos los países de la Tierra, pues, se está propagando esta. Y lo que nosotros debemos hacer es mantenernos al margen, mantenernos, pues, con los cuidados personales y la higiene, más que todo personal, que es vital, vital para combatir esa enfermedad. Entonces, es lo más importante que yo les puedo decir y hasta otra nueva oportunidad, chicos, hasta otro video nuevamente que yo pueda realizar en el transcurso de estos días y ya les haré llegar. Entonces, espero nuevamente, si tuviesen alguna duda, tuviesen alguna consulta, me lo hacen saber a mi correo, a mi número de celular que acabo de dejar en el anterior video. No lo he puesto por motivo del tiempo, ¿no? Y espero me comprendan y ya está. Bueno, hasta otra nueva oportunidad. Mucho ánimo.